When I'm up through the night, I can't turn down the noise. Tear all the worries out of my mind about who I'm supposed to be. I start to believe I can't get it right. Remember the days I let slip away. They were simpler times. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders, child, don't forget who you are, don't lose your head or your heart, I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the was wrong, and I'm still on my way, closer to where I belong. Muy buenos días, familia. ¿Por qué te ríes? Porque le he dicho, abre la boquita. Y lo abre. A ver, he partido un kiwi, gol, para darle a Nora. Toma, Nora. Toma. ¿No quieres? Abre la boquita. Ella se acaba de jartar a teta, ¿eh? Así que lleva toda la mañana enganchada. ¡Eh! Toma, pues tú sola, va. Que ella sola sí que le gusta. Ya eres mayor, mira el diente, ¿lo veis? El diente tiene tres abajo. ¿Ves? A ella le gusta ponerse hacia la boca. ¡Ay, ay, 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 ay! No lo tires. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estará un poquito, bueno, ácido, ¿no? Porque esto es el kiwi gol y estos son dulces. Venga, la boca. ¡Ay, qué rico! Pues nada, familia, nosotros vamos a desayunar un poquito tarde. Pero bueno, ¿qué? Ya, lo va a desmontar, lo desmenuza, hace la marrana y no se lo come. Voy a intentar a ver si le puedo dar el kiwi, si no se lo comerá la mamá. ¡Vamos a desayunar! Hola chicas, sí, bienvenidas. Yo creo que he saludado antes de que empezara a grabar, pero bueno, es igual. Hola chicas, sí, bienvenidas a un nuevo vídeo para mi channel. Si todavía no me conoces, yo soy Mati y estás en el canal de Porque o algo. Mira, mi Nora está como mirando, acelera ya. Y yo no salgo, y yo no salgo. Adiós. Hola, yo también estoy aquí. ¿Qué? ¿No quieres? Pues si estabas sonriendo, bueno, pues no quiere. Pues nada, hace un... perdón. En cuanto he bajado, antes de desayunar, le he dado la medicación a Mía. He leído en comentarios que me habéis dicho que se lo dé inyectable. Las pastillas se las puedo dar inyectable, pero la veterinaria me dijo, prueba a darle... Es que no sé qué darle a la niña. Dice, prueba a darle en pastillas y si no vienes y buscas inyecciones. Ella me enseñó y todo donde la tenía que pinchar y tal. Pero las pastillas se las toma bien, porque se la enrosca con un trocito de pavo y se la traga súper bien. Aparte, es un trocito muy pequeño. Lo que me cuesta darle es el antibiótico, que es en jeringa y es mucha cantidad. Y la jeringa es súper gorda, ya os la enseñé. Luego le estoy dando también el tratamiento para tiroides, porque dejé de comprar las latas, porque me salía la lata casi a 3 euros cada lata. Y la lata, o sea, no me duraba nada, chicas. Yo sé que me habéis recomendado que esas latas son muy buenas, pero me sale a 6 euros diarios para darle de comer a Mía, y yo no me lo puedo permitir, la verdad. Entonces yo hablé con la veterinaria y ella dijo, mira, no hace falta que le des estas latas. Dice, estas latas... es porque así no le tienes que dar lo de las tiroides, pero tú, dice, le das lo de las tiroides y puede comer cualquier lata que le compres. Dice, no hace falta que sea una en específico, dice, cómprale una que esté pues bastante desmenuzada o de bebés, de cachorros,
para que ella pues no le cueste tanto tragar. Le compré unos sobrecitos de cachorro, de Whiskas, y se lo come bien. Que ahora saldremos, le he dicho a Ismael de ir a dar un paseo y tal, y le voy a comprar mousse. Voy a mirar otras opciones, voy a ir probando. Yo sé que me dais miles de consejos, pero cada una tiene sus consejos, su opinión, pero es estar en mi lugar y en mis zapatos, chicas, porque la verdad que a veces me viene grande como el otro día y otras veces, pues mira, lo voy sobrellevando mejor, a veces lo llevo peor y es lo que me toca, no me queda más remedio. Solo tengo que buscar una lata, pues que se la coma bien y que le sea fácil. Me habéis dicho también de darle en jeringa de comer, yo no le puedo tocar la boca a mía. Si ya me sabe mal darle el antibiótico que es con jeringa, me sabe mal porque esa jeringa no tiene pitorrito como la de las tiroides. La jeringa de las tiroides es súper finita y es poca cantidad. Entonces hago ¡prr! Por el lado bueno, no le doy por el lado que tiene dolorido. Y entonces se lo toma bien ella por este lado. Pero el otro, como es más cantidad y la jeringa es más gorda, pues ella se mueve más. Y me cuesta mucho dárselo. Nada, esta mañana cuando hemos bajado aquí había también una pequeña vomitada y el suelo pues está pues para fregar otra vez. Por higiene ya, pues lo tengo que fregar todos los días. Y no me queda otra hasta que Dios quiera y ya está. O si yo la viera peor y tal, entonces pues deberíamos de tomar una decisión. Yo de momento la voy a mantener así, con el antibiótico, con su antiinflamatorio y que sea lo que Dios quiera. Y nada, chicas, voy a recoger esto rápido. No sé lo que nos depara el día de hoy, la verdad. Y poco más que contaros. Bueno, poco más no, que he contado ya. 4 minutos aquí contando, así que continuamos con nuestro día. Madre mía. Es que lo quería enseñar. Mira, ya he cogido. Ha traído mi hijo el pan. ¡Ay, por favor! Mirad, qué mal queda, ¿verdad? Y ha traído dos integrales. Y le digo, ¿quieres uno de plancha? Me dice, sí, mamá, sí. Pero esto me va fatal. Porque, ¿qué hace la Mati? Se lo come ella. Mirad, espérate, voy a cortar esto un poquito. Ya está, si no se ve pellizcado. Y esto, para la saca. Está muy bueno, chica. Mirad, estoy haciendo. Voy a hacer un poquito de arroz blanco. Con. Mirad, estoy haciendo alitas de pollo adobadas. Se han acabado los 20 minutos. Le he dado la vuelta y la voy a poner un poco más. Hasta que yo la vea tostadita. He sacado pescado para hacer de anora, ternera, pues para mañana. Y. Esta es mi despensa. Está casi vacía, ¿no? Pero bueno, todavía hay cositas. Y voy a hacer pues arroz con tomate con este, con la fritada de pisto, que está muy bueno. Y si quieren un huevo frito, ¿sabes? Como un arroz a la cubana. Espérate, que se me ha caído esto. Como un arroz a la cubana, pero con esto. Pero yo a esto le voy a añadir tomate extra, o sea, más tomate. Esto está delicious, chicas. Delicious. Ya he fregado el suelo. Mirad, yo lo tengo todo limpito. Hasta lo que dure. Tomate frito, mira, aquí tengo uno que está entero. Lo abrió el Inma ayer o antes de ayer para hacer pizza. Así calentaré esto en una sartén y echaré más tomate para que haya más cantidad. A Lima no le gusta arroz con tomate, así que se lo haré blanco. Con alitas de pollo y si quedamos justos de alitas, ayer descongelé también unos filetes de pollo. Descongelé dos tapes. Así que bueno. Y nada, sobre la marcha. He sacado ternerita porque a ver si mañana me animo y hago un estofadito de ternera, que hace mucho tiempo que no hago. O una lentejita y esas cosas. Ya acabo, ¿eh? Entonces nada, a cocinar. El arroz, voy a poner esta vez este, que lo compré en el Mercadona, que es basmati aromático. Y este es bastante caro, ¿eh? Pero tengo que reconocer que está muy, muy bueno. Ay, no se ve, lo quería enseñar. Es el grano más grande y más largo. Este es de 1 kilo. Bueno, como todos los paquetes, Mati, no te flipes. Y nada, las alitas, vamos a ver cómo van. Ay, qué rico, si pudieras olerlo. Es una pasada, huele como a pollo al as. Sí, huele delicioso. He puesto film abajo. Yo ya sabía que le podía poner film, ¿vale? Porque una vez le puse. Pero como también tengo que fregarla porque se ensucia igualmente con el film. El film no, Mati, es papel vegetal.
Pues gracias a vuestros consejos me dijiste, Mati, pon film en el fondo, así no se mancha tanto. Y tenéis razón, ¿eh? Porque mira cómo está lo que es el film. Mira, ¿veis? Bueno, no se aprecia bien. Antes lo hacía, ¿eh? Pero por, digo, ah, es igual, si la tengo que limpiar igualmente, pues la limpio bien y ya está. Pero bueno, tenéis razón así, por lo menos seguro que menos se mancha. Yo sí que siempre os hago caso a vuestros consejos. Sabios, que sois muy listas. Lo que no se me ocurre a mí, se os ocurre a vosotras. Somos un equipo. ¡Equipo a tope! Mira, estoy a hierve. Mira, os lo quería enseñar. Esto no es un arroz cualquiera, es el arroz. Mirad qué largo. Ay, no sé si se aprecia, que con el vaho es largo, queda súper suelto y desprende un olor que no tiene nada que ver con el arroz redondo ni nada, ¿eh? No puedo menospreciar el arroz de redondo porque yo este quizá no lo vaya a comprar más, ¿eh? Pero bueno, de vez en cuando, nena, está súper bueno. Que te lo puedes comer así solito blanco, ¿eh? Un poquito de aceite de oliva y riquísimo. Lo acompañas con un pescadito o carne a la planchica y delicioso. O solo, como tú quieras. O en ensalada. O como te salga el toto, ¿sabes? La cuestión es comerlo. Pues nada, yo lo voy a colar ya con abundante agua. Las alitas ya han finalizado. Buah, ni las he mirado, chicas. ¡Ay, qué morenas que están mis alas! ¡Ay, qué morenas! ¡Ay, qué morenas! Te has pasado, Mati, te has pasado. ¡Ay, qué morenitas! Que... Es que claro, lo he puesto 20 minutos. Me he puesto a hacer una story, chicas. Y se me ha ido, como solíamos decir. Que... No han quedado tan mal, ¿no? Pues ya está. A las listas. Voy a colar el. Mira, han quedado buenas. Como es un pollo a la nena. Así tostaico. Voy a colar el arroz. Y listo, calisto. ¿Quién viene? Ya tengo los webinis aquí. Los hago los tres a la vez. Me he pasado de aceite, lo sé. Es aceite de oliva. Normalmente los hago a la plancha, ¿eh? Pero se me ha ido la mano hoy. Aquí tengo ya lo que es el bote del pisto con más tomatito. El arroz ya lo tengo ahí escurriéndose. Cuídanos al gato. Hola, mi hijo que acaba de llegar de la Hola. universidad. Sí. ¿Te imaginas? ¿Qué tal su mami? Mira, estoy poniendo la mesa. He quitado el ure de plástico por higiene, ¿vale? Porque como es muy largo y mía se suben las sillas, pues lo puede rozar con la boca. Entonces, por higiene, he decidido quitarlo temporalmente y pongo estos manteles individuales, que esto se limpia al momento y ya está. Es lo que nos toca hacer de momento. ¿Cómo te ha ido el colegio? ¿Cómo te ha ido el examen? Muy bien, muy bien, muy bien. Has hecho dos hoy, ¿no? ¿Ah? Y no he disecado. Ay, me da envidia. Te veo beber agua y me das envidia. Se me cae todo. Dame agua, shumami. Te lo digo en serio. En el mismo vaso, nene, que te como tus babas, su Pues madre. sí, luego me te lo vamos a repartir dos. Ya, pero a mí eso, que dejo... Bueno, yo a lo mejor bebo Coca-Cola. Mira, el menú de hoy, a ver si le parece bien, es alitas de pollo a las. Realmente ya me está pareciendo muy mal. ¿Por qué? ¿No tienes hambre? ¿Eh? Mira, este me lo ¿Qué digo. broma? Alitas de pollo onda que no hubo. Madre Bismillah. no. Es arroz a la cubana, pero con pisto. Bueno, vamos a escalfar esto una miqueta más, nena, porque no arranca. Llama al Ismael y a tu hermano y vamos a comer. ¿Vale? Casi el último huevo y se me tiene que romper. Y era para Ismael, mirad. Tengo aquí los huevinis preparados, el arroz. Ahora voy a calentar otra vez, bueno, que ya está caliente, un poquito la salsita, la ponemos por encima. ¿Vosotros hacéis así el arroz a la cubana o de manera? Yo, si no le echo el pisto este y le añado solo tomate frito, ¿sabéis que le pongo? Una latita de atún. Está muy bueno con atún también, ¿eh? Pero este, como ya lleva las verduritas, pues lo dejo así. Este es el huevo de Lima. Que ya verás cómo dirá algo, porque se ha partido. O sea, es que se me ha roto. Parece de plástico, ¿eh? Se me ha roto total. Qué lástima, ¿no? Lo voy a llamar ya, porque yo creo que la niña se ha dormido. Nora ya ha comido. Nora le doy de comer a la una. Porque como ya no desayuna así fuertemente, pues entonces le doy de comer súper temprano. A las 12 a la una ya come. Voy a llamarlos. Voy a sacar también las alitas. Las voy a poner en un platito. Es que aquí se mantienen calientes. Por eso me espero hasta última hora. Y el huevín este lo voy a sacar ya, ¿no? Mira, mira. Estas sartenes son una maravilla, ¿eh?
Mira, lo voy a apagar ya, y ahora mismo con el calor. Esto también. Una comida fácil y rápida, chicas. Ya os lo digo yo, ¿eh? No hace falta estar tantas horas metidas en la cocina. Que luego no lo agradecen. Que esto luego en una senta se lo comen. Voy a buscarlo. Sabía yo que se había dormido. Pero cariño, si la acostumbras ya a tus brazos, ahora la vas a poner en la cuna y se va a despertar. ¿Vamos a comer? Estoy en el lavabo. ¿Pero todavía no has ido desde acá? ¿Has venido? Es que tú sabes que el lavabo está ocupado. Pero hay dos baños. No. ¿Tú sabes que la comida la he puesto encima de la mesa porque he escuchado el calentador pensando que eras tú? ¿A que está grabando? Sí. Que vamos a... Es que la comida está en la mesa, ¿no te puedes aguantar? Necesito ir al baño y ahora está disponible. Pues venga, va, espabila. Yo pensaba que eras tú el que usaba agua caliente. Mira este, lleva media hora ahí. Pero tienes dos baños, venga, vais a cagar. Digo, el lavabo. Eso, nunca mejor dicho. Va. Tranquila. No, si tranquila estoy, mira el otro. ¿Y qué hacemos con esta niña? No sé, véndela. Te vendo a ti. ¿A mí me venderías? No, a mí me regalarías, ¿a que sí? Teniendo a esta... ¿Me regalarías, estas, hombre? De la primera posición a la segunda posición. ¿Ahora estoy en segunda posición? Es lo que me han dicho a mí. Dice, ¿vas a tener una niña? Uf, entonces ya pasas de la primera posición a la segunda. No sé si es verdad o no, pero es lo que me dijeron a mí cuando tú estabas preñada. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me dijeron, ¡buah! Pues pasarás al segundo plato. Ah, ¿que tú para mí pasarás al segundo plato? Sí, que me dijeron a mí. ¿Ah, sí? Sí, dice, ¿vas a tener una niña? ¡Buah! Pero eso porque no sabían que ya tenía yo dos. Ah, no, pero están hablando de mí. Da igual que tengas 3 o 4, 5 o 7. Pero eso no es verdad. Porque todos estamos en la primera posición. Claro. Claro. Mira qué grande, la veo súper mayor. ¿Qué haces? Sí, la veo. Tengo que tener los dedos ahí. Esas sumas. ¿Quién? Los calcetines, Dios mío. Enfócalos. Enfócalos, que yo los enfoco, a mí me da igual. Mira. Porque dice que tengo están los calcetines desgastados. Es verdad, ¿eh? ¿Eso qué dice? ¿Que me tengo que cortar las uñas? No sé, pero ahí tienes una ventilación. Pero que no está. Pero que no, que no está roto. Se levanta, abre los ojos y vuelve a dormir. ¿Ella? Sí. ¿Ha levantado la cabeza? Ha dicho. ¿Qué hace? Se va a enfriar la comida. Venga, venga, vamos, vamos. Mira. Escucha, chicas, los podría tirar, pero es que me hacen el uso. Oye, ¿qué más da? Escúchame. No están rotos todavía. Mis uñas están cortas, pero yo qué sé, se habrán desgastado. No sé. Abre los ojos. Estamos todos aquí. Venga, a dormir otra vez. Venga, vamos allá. Que se enfría la comida. Venga, Adrián. Comer. Señor Cifuentes. Ya tenemos la comida. La Nora se ha despertado. ¿Por qué? Porque la iba a poner en la cuna. Acabo de empezar un blog ahora mismo que no tenía pensado grabar solo porque he visto la mesa y tengo que empezar a grabar un blog. ¿Por qué? Pues es arroz con tomate. Igual, pero yo qué sé, se ve todo bien presencial. Joder. Pues nada, la niña al final, nada, se ha despertado. ¿Cuánto ha durado? Cariño, no quiere. Media horita, ¿no? 20 minutos, media hora. Pero sí, es que sí. Llevaba caca, chicas, y no la voy a dejar seguir durmiendo así. Pero si no fuera por vosotros, hubiera estado más tiempo durmiendo. Porque ya hemos empezado a hablar ahí delante de ella, entonces... Ya, te has río de mis calcetines. Están rotos. Que no están rotos, Ismael. Eso es la uña, que como la has atravesado... Oye, que mi uña aquí. No está larga, tío, que eso es el roce que se va... La uña, que la tienes ahí como un cuchillo, mujer, cateta. Que no es la uña, leche, que es el roce. Mira que tengo calcetines, pero es que cuando me los pongo, es que los veo y digo, bueno, hay que aprovecharlo. Eso. Bueno, pues muy buen provecho, familia, ¿eh? Seguimos grabando. Finalizamos aquí el vlog y seguimos grabando. Vale, corten. ¿Me ha guardado no, los vídeos? No. Pues tengo que borrar de aquí, me pide memoria. Vale, pues ahora subo y te hago... Inshallah. Pues nada, aquí está, ¿ves? Ismael, como no le gusta con tomate, pues se lo hago blanco, pero aquí es un poquito de aceite de oliva. Está bien, así está bien. Y el huevo, cariño, si quieres... ¿Tú sucas huevo? Es que a mí me gusta romper la yema con el pan. Tómalo. Toma maricarmen, tómalo. Y dámelo. Y dámelo. 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 Y dámelo.
No sé, aquí el que no está loco va a la calle, familia. Esto es una familia sin filtros, ¿eh? ¿Cómo? ¿Has visto el arroz? ¿Cómo está? ¿Lo has probado? ¿El mmm era del arroz? Está blanco. ¿Qué dice? Digo que sí ha probado el arroz. Dice, mmm, está blanco. Pero que es otro arroz diferente, no es el normal que compro siempre. Tiene una textura de... de arroz hervido. Sueltecico. Tiene una textura de... sueltecico. Se nota como que está hecho en el agua y con un poquito de sal. Es el arroz de toda la vida. Perdona, esa arroz basmati. Ah, de los pakistaníes. Claro, pero de del Mercadona. Tenemos que comprar el de los pakistaníes, que lo venden a granel y está buenísimo ese arroz. Mira el otro mongolo. ¿Qué? ¿Qué estoy comiendo yo solo? A mí. Toma yo. Porque estoy con las cobas. Es porque tengo frío, tío. Si estamos a 17 grados. Porque estaba sentado sin hacer nada. Estaba trabajando, Bueno. Soy un diseñador. Ah, sí, es un diseñador. Te he dicho que no cuente nada, que vale, se gafan las cosas. Vale. Mira, niña, se ríe. Niña. ¿Qué te comentó? ¿Tú qué quieres? ¡Miau! Mira, ¿tú qué me has que va a llorar la niña, la vas a asustar. Bueno, vamos a comer, va. Es que falta el Adam, que ha ido al VC. A plantar un pino. Ha ido a plantar una hamburguesa. Pero es de reloj, ¿eh? Siempre que viene a las 3 de la tarde se va directo al baño, pobrecito. Perdona, la has nombrado tú. Tú has dicho que estás plantando un pino. Pues plantando ahí un árbol. Bueno, pues nada, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Nosotros vamos a seguir grabando porque aquí hay tema, Así que nos vemos mañana si Dios quiere y ser felices. Arrocito y alitas.